El confinamiento a raíz del COVID-19 ha puesto a las familias en una situación excepcional, la de pasar las 24 horas del día juntos en casa. Una situación agobiante, pero también una oportunidad de unión y sobre todo para ayudar en las labores del hogar. Que empezamos a ser menos tolerantes con las fallas que tienen los demás. En algún momento podíamos justificar que no fuéramos ordenados o que no tuviéramos ciertos hábitos porque estábamos fuera de la casa, ya sea laborando o estudiando. Y entonces, al estar todos confinados, lo que está sucediendo es que muchas mamás se están dando cuenta de cuál es la dinámica cotidiana de sus hijos. La perspectiva, aseguran los especialistas, es dura. Para empezar, porque la situación obliga a cambiar drásticamente de ritmo y sobre todo en la atención que se dedica al trabajo y a la familia. Por ejemplo, la familia Vázquez ha tenido que aprender a tolerar lo que les molesta y sobre todo se han visto en la necesidad de respetar sus espacios para evitar enfrentamientos. Nosotros hemos tratado de mantener la armonía. Sí, hay momentos en que de plano nos salimos de lo que es el núcleo familiar, pero pues podemos hablar, dialogar y pues con la misma pues regresamos, ¿no?, a lo que es la familia. Su hijo Emanuel, al dejar de ir a la universidad y tomar clases a distancia, se ha comprometido en ayudar a las labores con la finalidad de mantener un ambiente más armónico. Claro que sí, porque de no ser así con reglas sería todo esto un desorden, cada quien se despertaría cuando quiera, tendría las actividades que quisiera. Y esto podría llevar a provocar más problemas, ¿no? Entonces lo ideal sería poner horarios, poner reglas, actividades para que trabajemos juntos. El otro lado de la moneda se encuentra en las familias que se vieron obligadas a separarse para evitar contagios. Algunos integrantes, al probar la independencia, han decidido no regresar a casa. Tenemos jóvenes que están ya viviendo fuera de su casa como una forma de proteger a sus adultos mayores. Y quizás estos jóvenes ya se adaptaron a este nuevo estilo de vida y lo que menos quieren regresar es con sus hogares de origen. La señora Patricia tuvo que dejar que su mamá se fuera con su hermana para evitar algún contagio. Sin embargo, ya no regresará debido a la lejanía y a la comodidad que encontró para ir al médico. Mi mamá tuvo que salir, ¿no? Ya ahorita no puede regresar aquí a la casa, pero mis hijos sí se han mantenido, creo que cerca, para no perder lo que es la familia. Entonces ahorita con la situación que está, pues ya le fue más difícil regresar. Expertos recomiendan a las familias mantener mucha comprensión y no obligar a nadie a quedarse en casa. Afirman que la unión familiar no depende de la distancia entre una y otra persona, sino en qué tanto se demuestra el cariño y se está en momentos difíciles. Aseveran que esta situación va en constante cambio y que llegará el momento en que todos los integrantes de una familia vuelvan a salir a cumplir diversas obligaciones. Con imágenes de Cristian Medina, Héctor Gamboa, Azteca Noticias.